Hello, hello, good evening. How are you today? Hello, good evening, teacher. Hi, how are you? Hi. Hi, and you? I'm fine. Ready. Ready for the last day. We're about to finish, right? Okay. A ver, ay, quiero lo que más acá. Well, we're going to give a minute for everybody to connect and then we start, right? Good evening. Hello, Claudia. How are you? Hi. How are you? It's a good day. Excellent. Great to hear that. Que el cell phone se me va a descargar esto ya. Well, nice to see you, everybody. Ready. We're getting to the end, right? Finally, you said 20 days. Now you are on the last. Well, tell me, how was your day? Did you have a nice day? Yes. Did you have a nice day? Yes, yes. Yes, no. No nice day? Not bad. Yes, it's yesterday. Yeah, great. It's no Monday, right? It's Tuesday, so it's much better. Okay, bueno. Let's see. We're getting to esta lista va bien roja, roja, roja. Okay, vamos a ver Amanda Yesenia. Present. Amanda. No bien. Carlos Alfredo. Cecilia del Carmen. Present, teacher. Nice, sí. César Antonio. César. Claudia Ivón. Claudia. Present, teacher. Jacob. Jonathan, Jonathan, no, José David, present teacher, nice, Juan Antonio, Juan Antonio, Juan Carlos, Karen Leticia, present teacher. Karen, Carla Yamilet. Present teacher. Okay. Catherine Bridget. Present teacher. Nice. Connie. Connie, Connie. Present. Okay. Y Marco Rubén. Maino. Minor. Sandra Elizabeth. No Sandra Elizabeth. Silvia Estela. Silvia Inés. Present teacher.
Nice. Tatiana? Present, teacher. Catherine, Beatriz? Present, teacher. Great. Bueno. A ver, somebody else connected after I called you. Anybody? Nobody, nobody, nobody. No. Okay. Bueno. We are beginning our last session. And remember. Teacher. Hi, Carlos. Carlos Alfredo Reyes, present. Okay, Carlos. Nice. Only Carlos? Yeah. Remember the you got a link today, right? You got instructions for completing the satisfaction letter. We are going to complete it, I suppose, that will be at 8:30. Okay, vamos a ver. Let's see. Well, in our case, sí, exactly. 8:30 sharp. That's the time for us to start completing the satisfaction letter. Okay, so we do it together, we do it step by step, so you don't have to worry about running with the time, right? So that I don't know what to put there, because we go step by step. Okay? But a ver. Let's speak. So class number 20 is speaking practice today, business travel. So remember during the unit, we have been talking about a lot of things, right? Especially in unit four, we concentrate in traveling. Remember, we were talking about means of transportation. We were talking about prepositions of location. We were talking about services and facilities in hotels, right? So we have been talking about different things that we need to know when we travel, right? That's if you have here they say a business trip, but it is important that you know this vocabulary, not only for a business trip, but also for fun, right? When you're traveling for fun. Okay. Well, and the objective is the class will be able to plan a corporate business trip for a team that is going to an offshore train. Okay, that is the objective. Who wants to read the objective for me? The class would be able to plan a corporate business trip for a team that is going to an offshore training. What is an offshore training? Check. Offshore. It says offshore. What does it mean, offshore? Who knows? Any idea? Are you familiarized with the word offshore? Imagine that you go to a training at the beach, right? Or near, at some distance from the shore, right? So you're having a trip, not for fun, but it's a combination of business and fun, right? Because if you're having that at the sea, so you have at sea some distance from the shore, that'll be an offshore training. Have you ever had an offshore training?
Yes, no? Teacher, I don't understand the meaning. Like if you go to, imagine you go, by in, putting it into easy words, you will go to Bahia del Sol Hotel because your training will be there. Yeah. So that will be an offshore training. So the class will be able to plan. So you're going to plan a corporate business. It's not a business for FANG. It's not an excursion, right? It's a corporate business trip. So you will have a training there in a hotel that is at the beach. So what things do you need to do or to take with you? What things do you need to plan for a trip in a training there at the beach? So it will not be at the office. It will not be in a hotel. It will be in a place where you have water, so the shore is near. Yes? Okay, so that's an offshore training. Now, check this question. Can you mention 5 things you need when traveling? What are 5 things that you need when traveling? It doesn't matter where you travel, right? There are some things that you should always take with you. For example, your money, toothbrush, money, passport, money. What else did you say? Passport. The passport, exactly. If you go out of the country, yeah, you need a passport. What else? A camera, of course. You never know when there will be the perfect moment to take a picture, right? So yeah, you need a camera or a cell phone with a good camera too, right? So now we have that other possibility, yes. Uh-huh, what else? Mm-hmm. What else do you need when traveling? Mm-hmm. Yes, Cecilia. Clothes. Well, tell me, Cecilia. La cámara me está dando problemas, por eso la tengo apagada. No sé si es el fijo. A ver, me arruino. Así tenga la serie de la semana pasada que le empezó a pispil. Pues así déjela. Uh-huh. Okay, no problem. Uh-huh. Vaya, gracias, ficha. Okay. A ver, what else? What else? Money, passport, clothes, a toothbrush, toothpaste. What else? That's what we call the tall trees, right? Tall trees. The tall trees are the toothbrush, toothpaste, and all the things that you need for cleaning, right? That something to clean your face if you use something to take out your makeup at night. Okay, those types of things. A ver, what are some reasons for traveling? Mm-hmm. Business. Business, yes. One will be business. Vacations. Vacations, yeah. Is there another reason? Mm-hmm. Yes. Only 2. For tourism, yeah. You want to do tourism, you can go on a trip, right? You can travel. Yes. Okay. Now, check some vocabulary, right? Related to, well, things that we need when traveling. What is this? Now, the name is here. Passport. A passport. What's this? Check. Boarding pass. A boarding pass. You need that when you're going to travel, right? If not, you don't have that, you don't go over on the plane. What about distance? Mm-hmm. What about this? Credit card. And money. Money. Money.
Have you seen it? Sí, verdad, sí, sí, sí. Well, we don't see them very often, the ones of 50. Okay, what about this? Medicine. Medicine, vaccination. Medicine. Okay, what about this? Camera. A camera. Yeah, okay. So those are some of the things that we definitely need to take with us when we travel. Okay, now check. Why, remember we said one of the reasons for traveling is business, right? So why do you or your partners travel for business? Check the reasons and rank them like the top three. I'm going to send you to groups for you to discuss, check with your partners, and you say, the reason that I would choose for traveling, choose three, right? Choose three reasons, each of you. And then at the end, what you're going to report when I bring you back is like, which are the top three in your group? Okay? Is that clear for you? Yeah, teacher, no teacher. In your group, each of you choose three yes. Business reasons, right? So at the end, you go like one of you goes marking what each person in the group chooses. And at the end, you will come and you will report to the class which are your top three, right? The top three of the group. Teacher. Hola. Excuse me. For example, and take out the page. They attended conference and seminars. Is a business? Yes. Okay. Yes. I put a business. That's part of business. Okay. Yeah. I'm going to send you in groups of four. About 3 minutes because you will finish that verse. You go just for to vote for the three that you choose, right? Like business reasons. There we go. Join. Hola, teacher. Hola. No me puedo conectar en el grupo. Estoy en una capacitación. Ah, ok. Perdón ahí, pero ya más tarde sí me conecto. Vaya, Silvia, a las 8:30 sí necesito que esté pendiente porque vamos a llenar la carta de satisfacción. Hoy. Tipo 8:30, 8:30. Ok. Ajá. Vaya, perfecto, gracias. But a ver, try to join. Carlita, Carla, Janine. I try, but I have the same problem. Vaya, aquí hay Connie, Silvia, Estela, and you, Sandrita. Oye, ¿qué te puede? Okay. Nice. Hola, Silvia. Hola. Hi. Excuse me. In the page, say the mention, what is the reason for the traveling? Yes. Yeah. Why do you travel for business?
Why do you travel for business? So you have to choose three. Okay, but to attend a conference and seminars is possible one. It's for business. Sure. To visit a client is another. Exactly, that's why you will choose three. To go or training. You will choose the top three for you. Voten, voten, voten. ¿Cuáles son las top three para ustedes? For me is to visit the client. Y Ceci, ¿qué me cuenta? Qué rápido vino. Teacher, esta íbamos a hacer, ¿verdad? Esta íbamos a practicar, ¿verdad? ¿O me equivoqué? Sí, no sé si. Váyase al. Ya le digo, hello, minor. Es in your manual, is page 47. 47. 47. Okay. 47. Activity 1. Este 46. ¿Esta es la 47? No, 48. 47 entonces. Esa, arriba. Esta, dicha. Exacto. Ok, dicha. Ay, esta cámara. Va. Vaya, dice que vamos a. Teacher, no lo entiendo muy bien. Dice, cuando usted viaja, hace viajes de negocio, ¿verdad? Sí. ¿Entre paréntesis con tu pareja? Sí, ¿verdad? No, sus compañeros. ¿Por qué? Dice, why. Why do you or your partners travel on business? Why do you travel on business? Porque haces viajes con tus compañeros. Why do you travel with your partners? Okay, sería. Dice que significa rank. Rank. ¿Qué significa? Like, give a, for example, when you travel, or when you have to rate something, give a number from 1, 2, 3, 4, 5. 5 is the maximum. Ajá, dice que son tres razones. And here, you have to choose three. Do it. Solo, y ahí en el espacio en blanco, ¿qué vamos a colocar? You have to write, for example, in your group, you vote. You vote. And you choose, for example, Tatiana says, to attend conference, to attend in company meetings, to visit agents. Entonces ella vota.
Usted vota, votan, votan, votan. Al final escogen los tres que llevan más votos. Eso es random. Para usted. Okay. Ay, no me queda tan claro esta cosa. Como que vamos a poner sí o no, o cómo. Vamos a seleccionar tres razones. Exacto. Por las cuales vamos a viajar. Exacto. That's all. Okay. When traveling for business. La primera es to visit clients, para visitar clientes. Okay. Y entonces la vamos a ahí en el espacio vamos a poner eso. Por ejemplo, así. Quiero ver tu visit. No, no es necesario, solo le pones un chequecito de dónde está. Sí, solo vaya marcando con un chequecito, con un palito o algo. Ah, ok. Permítame un momentito, permítame un momentito. The idea is to see which are the three that the three of you choose, right? Okay, teacher. Nice. Hi. Ay, qué barbaridad. Y es que estaba terminando de cenar, por eso es que no le podía contestar a los chicos, pero nadie dijo nada. Pues sí, vámonos para otro grupo. Pues ni ya se fueron. Vámonos todos. Let's see. Which are the top three? Top. Three. Which are the top three? Okay. Which are the top three for you? To attend conferences and seminars, to go on training, to visit clients, to attend in company meetings, to visit agents or dealers, or to visit manufacturing plants. Which one? To attend conferences and seminars. Okay. To go on training. Yeah. Well, in the case of the library. Which library? Co-workers go to Instituto de Morazán for. To visit. The trainers, my co-workers. For training. So that would be like this one. Right? For training. Yes, for training. Okay. Only that. Perfect. Vamos a hacer una pausita. Give me a second. I'll be back. Hola. 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 ¿Quién está ahí? Todos. Hello. Ok, yo me saco un ratito. Creo que tuvo algún percance y se fue. Sí, pero aquí estoy nuevamente. So sorry. I'm back. Va. Ok. Well, so let's choose one more before we go to the survey. A ver, to attend conferences and seminars, to go on training. One more reason. To visit clients. To visit clients. Okay. Okay. So these three will be the top. Nice. Perfect. We're going to stop sharing. And this is the moment for completing the
encuesta de satisfacción, ¿verdad? 8:30. Yeah, that would be punctual. So, ready? Yes. Ready. Ready? Yes. Oh, yes. Nice. Yeah. Yes. You got an email. Yeah. You got an email, remember? Hazel sent you an email. Check and swim it. Vamos a aquí vamos a hacer un switch a español para que nos me queden con duda, ¿verdad? Vamos a ir despacito, uno a uno, completando la encuesta. Asegúrense que tienen su email abierto. ¿Listo? Sí. I turn off the camera, teacher. Why, Sandra? Because I need to play. Porque le voy a dar vuelta. Pero ya, ya, ya lo resuelvo. Bueno. Porque va a quedar así. Yeah. Vale. Recuerden que ahí está el enlace para abrir la encuesta, ¿verdad? Aquí está. Ahí dice en chiquito, enlace para tomar la encuesta. Denle clic, abra la encuesta. ¿Listos? ¿Todos ya abrieron la encuesta? ¿Sí? Yes. Yes, yes. Ready. ¿Estamos? ¿Estamos listos? Vaya, chequen. Vamos a empezar por la pregunta número uno. Dice, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Será proporcionado por proveedor. Puede copiar y pegar. Lo que siempre le decimos, no haga copy-paste. Aquí justo es lo que vamos a hacer. Vea, orden de inicio, la copiamos sin el asterisco, ¿verdad? Copy y paste. ¿Ya? ¿Listo? Pasamos ya al punto número uno. Todos tienen abierto el correo, ¿verdad? Sí, sí. Todos en el correo. Teacher, tengo un problema ahorita. Yo estoy intentando iniciar aquí. Vaya, logró abrir. Tiene el correo. Claro. Lo voy a hacer. Teacher. Teacher. Uno a la vez. Uno a la vez. A ver, Carlos. Lo estoy haciendo desde mi teléfono, como de la computadora, está en pantalla completa y no lo puedo minimizar para entrar yo ahí. Entonces, tengo que hacer desde mi teléfono. ¿Usted está en la computadora con clase? Con clase, yes. Vaya. Váyase ahí al. Dele clic donde está en su teclado una ventanita de Windows para que pueda ir al escritorio. Ah, perfecto, thank you. Y de allí usted abre su correo, me busca el correo, porque ahí está toda la información que la manda. Es que se le va a hacer más fácil en la compra. Sí. Teacher, a mí no me enviaron la encuesta al correo. Vaya. Sí, teacher, hay varios que no lo han mandado al correo. Vaya. Voy a abrir WhatsApp, teacher. Sí, yo del WhatsApp la abrí, del correo nunca me llegó. Del WhatsApp, teacher. Solo con el link. Vaya, oigan. Solo me permite un momentito. Vaya, sí. Va, una cosa, revisen por favor spam, ¿verdad? Revisen spam, porque probablemente si nunca antes han recibido un correo de Hazel, se les haya ido a spam. Chequen spam, chequen junk. Entonces, revisen primero ahí, ¿verdad? A dónde se les pudo haber ido. Sandra recibió el correo, ¿verdad? No, pero lo recibí por medio de WhatsApp. Pero sí, yo he recibido correos de Hazel. Ok. Pero ya voy a revisar. Vaya, vamos a ver. No, teacher, no está en spam. No, el correo, no, claro. Al WhatsApp. Ellos trabajan normalmente solo en WhatsApp. Porque ajá, siempre toda la información ahí lo manda. Vamos. Al WhatsApp enviaron la encuesta. Teacher, no puede mandar eso por WhatsApp. Nosotros solo copiarlo y pegarlo. Ahí está. Vaya, oigan. Óiganme una cosa. Chequen si les mandaron la información que ustedes tienen que tener. Aquí dice. Pues, no sé, una vez.
Ahí tienen los datos del curso, sí, tienen cierta información, pero al correo debieron ustedes recibir, además, ya les voy a mostrar el video, chicos, vámonos al video. No llenen nada ahorita, vámonos al video, veamos el video para que vean a dónde le llega la información. Desarrollar la encuesta de participación de manera correcta. Vaya, me dicen si pueden escuchar. Vamos a estudiarte para poder desarrollar la encuesta de participación. Sí, teacher. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de participación. Vamos a regresar al correo que hemos recibido. Así debe ser el correo que recibieron. El número de la orden de inicio siempre proporcionado por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información compartido y lo vamos a colocar en el número 1. Frente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar aquí el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de contacto. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la fichita. Vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de empresa. Cuidado en el botón, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, nos hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan votar. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro sistema de información, que es Inglés Corporativo Real International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocar tal cual está la información que nosotros hemos proporcionado tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se abre. En este caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar. De igual manera, las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar
algunos cursos de vuestro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta al enviado. Cuando ustedes han recibido este mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp por escrito junto con su nombre completo, según nosotros lo tenemos registrado. Ahí está. Vale, y es así como tú debes desarrollar la cosa de satisfacción. Ese es, ya vieron, ¿verdad? Todo el proceso. Por eso les decía, tienen que haberle llegado un correo con esa información. A mí me llega lo más importante, que es lo que les ha llegado al WhatsApp. Pero en ese correo electrónico, ustedes tienen toda la información que necesitan para ir completando. No, teacher, correo no envío, al menos de los, con este el tercero, me lo envían a WhatsApp. Ok. No, sí, igual, también, igual a mí, WhatsApp, nada más lo recibí y nada por correo, ya vi también en los spam. ¿Ya revisaron el correo? Ya revisé correo, sí, ya revisé spam y nada. Okay. No hay otro correo de Jason. Okay. Lo último correo que tengo es la confirmación del ingreso. Cabal, teacher, lo tengo yo también, lo enviamos los datos. Incluso ese video lo enviaron a WhatsApp, ahí está este link. Sí, no, para... el correo de hecho sí lo mandan a WhatsApp, pero la información, bueno, vamos a ver entonces, vamos a ir completando, vamos a hacer algo. Yo por ratos voy a dejar de compartir para irles compartiendo la información a cada quien para que vayan poniendo, ¿verdad? O sea, que tienen que copiar, pegar, para estar seguro de que no va a llevar un error de spelling o cualquier cosa. Porque recuerden que este es un documento que se llena una vez, ¿verdad? Nada más. Entonces, les voy a ir compartiendo así en el chat de Zoom a cada quien la información que le corresponde a usted, ¿verdad? Porque hay cosas que sí son generales, por ejemplo, el punto número uno, que es general, la orden de inicio, pero en la parte de la información del nombre, la empresa, correo electrónico, la información que usted ha proporcionado a Inglés Corporativo, que es la que tiene que poner, se la voy a ir compartiendo individual. Voy a empezar, porque nadie recibió el correo. Teacher, yo sí, incluso se lo mandé al grupo, que tal vez los compañeros ven en su WhatsApp, porque Heiser creo que por WhatsApp mandó la información. Yo mandé mi información al grupo, creo que así se lo enviaron a la mayoría. Sí, así está, por WhatsApp, así lo mandaron. Sí, pero ese WhatsApp que mandaron no tiene la información personal, solamente información como... Nada más escueta. La mía sí, ahí está. Yo, vean el ejemplo y revisen bien, porque ahí está lo que está copiando la ticha. Revisen por cualquier cosa. A mí sí me llegó por WhatsApp, ticha. Exacto. Ticha. Dígame, Carlos. De la misma manera, Carlos Reyes, uh-huh. Yo lo recibí por WhatsApp y ya entré y una información que el cliente que está pidiendo la encuesta. No tengo problemas ahorita. Ajá. Fíjense que sí. Sí, Jonathan, el que nos ha mandado es el mensaje de WhatsApp que mandaron originalmente, ¿verdad? Vale, lo que yo les voy a ir compartiendo entonces acá en el chat de Zoom privado cada quien, son los datos que son personales a cada uno, porque si se fijaron en el correo, iba información, así como su nombre completo, su correo electrónico con el cual usted entró o está registrado para la clase con Inglés Corporativo, su número de teléfono, la razón social de su empresa, porque eso es importante, no puede poner el nombre comercial, tiene que poner
la razón social, ese es el que tiene que poner. Entonces, eso yo se lo voy a ir compartiendo de uno en uno, ahí a las 12 de la noche, ahí le voy a ir compartiendo de uno en uno los datos, ¿verdad? Para que lo puedan ir completando y todos estén bien. Vamos a ver. ¿Cuándo iniciamos el curso, teacher? Permítame. Lo iniciamos el 25 de enero. Vaya, vaya. Gracias. 25 de enero. Oye, dice que en el. Dígame. En el WhatsApp que andaron a cada uno, que ella lo mandó así personal, ahí aparece los datos del curso, el orden de inicio, el nombre del proveedor, nombre del curso, en qué fecha inició y en qué fecha finalizó. Exacto. Para que sea un poquito más fácil para que comparta usted la información personal, ¿verdad? Exacto. Es que de hecho yo solamente le voy a compartir la información personal, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la orden de inicio, si nos vamos a la encuesta, lo que podemos hacer es ir con, me gustaría ir más en orden, pero lamentablemente no tiene la información que necesita. Pero vale, tenemos la orden de inicio, ¿verdad? Copiamos la orden de inicio y la pegamos en la pregunta número uno, que es orden de inicio. Su nombre completo, ya se lo voy a ir compartiendo a cada quien. Correo electrónico, igual se lo voy a compartir, su correo electrónico y su número de celular. Nos vamos ahorita a sexo, femenino, masculino, marque lo suyo, ¿verdad? Residencia, el departamento de residencia, si usted es de Santa Ana, San Salvador, ¿verdad? Ahí busque cuál es su departamento de residencia. Municipio de residencia, igual, si es San Salvador, Mexicanos, pequeños, de ahí ponga usted esto, va a digitar su municipio de residencia. Yo le voy a compartir el nombre de su empresa también para que lo agreguen, ¿verdad? Le den copy-paste. Y acá sí, vamos a escoger el nombre del proveedor que lo capacitó, que es Inglés Corporativo Rigor International, ¿verdad? Inglés Corporativo Regal International. Buscamos acá. Inglés Corporativo Regal International. ¿Cómo se llama el curso? Igual, esa información también la tiene allí. Inglés Principiante Módulo 3, ¿verdad? Inglés Principiante Módulo 3. Recuerden, lo copian y lo pegan sin las quotation marks. No comillas, ¿verdad? A la hora de copiar y pegar. Estamos bien, voy muy rápido. No, sí, está bien dicho. Va. Ahora, ¿en qué fecha inició el curso? Nos vamos acá. Estamos adelante. Bueno, valore los siguientes aspectos, ¿verdad? Relacionados al curso, cómo considere el tiempo empleado, si a usted le parece el tiempo empleado para desarrollar el curso está excelente, qué opina del contenido y estructura del curso, qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas, ¿verdad? Marca según los aspectos relacionados con el curso. Y ahora viene la fecha, ¿verdad? Decíamos, empezamos el 25 de enero de este año. Eso lo vamos a buscar en el calendarito que está acá. 25 de enero. A mí me aparece en español, no sé cómo les aparece a ustedes. Entonces, si se fijan, aquí está 2501, a mí me aparece en español, entonces no hay problema si su calendario es en español. Y le aparece primero el único en 25. ¿En qué fecha finalizó? Hoy, ¿verdad? 21 de febrero. Entonces, igual, vamos a calendar. Vamos a ver si está puesto. 21 de febrero. Y después nos vamos a cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso. Recuerde que aquí usted tiene que pensar en cómo se le proveyó el curso, cómo se les
cómo se le apoyó de parte de inglés corporativo para los diferentes aspectos que tuvo que trabajar. No entra el de, ay, me falló la cámara, ¿no? Me falló el internet, estuvo fallando la luz, ¿verdad? Tuve que trabajar, entonces eso no cuenta para su satisfacción, sino que lo que interesa acá es su nivel de satisfacción con el curso en general y cómo se le proveyó el curso, ¿verdad? Eso es lo que usted me va a tomar a cuenta acá, ¿verdad? ¿Cómo se le proveyó el curso y cuál fue el apoyo? Eso es lo que usted está evaluando, ¿verdad? El apoyo que usted recibió de parte de inglés corporativo para poder llevar a cabo su curso. ¿Qué otros cursos usted tiene en mente que le gustaría tomar? O ya marketing digital, Excel, ¿verdad? Entonces, si usted está interesado en ese curso, puede agregar, ¿verdad? Y si tiene algún otro comentario, completo. No mande todavía, porque recuerde que hay ciertos aspectos que nos falta complementar, como su nombre completo, el correo electrónico, el número celular. El municipio, residencia, sí, lo tenemos, ¿verdad? Salvador, sí, teacher. Dígame. Una duda. Dígame. ¿El municipio de residencia le pongo el que tengo en el tuyo o donde vivo? El municipio, yo diría que el de... ¿No vive en el mismo lugar? No. ¿En el mismo municipio? No. Yo diría que el del Luis. Ok, está dicho. Se muda cada semana, dice. Cada día. Ok. A ver dónde toca la otra semana. Vaya. Yo le voy a ir mandando, entonces, no manden todavía, oye, yo voy a ir así de pasito, voy a ir mandándole la información que necesitan para completar. Voy a empezar con Amanda. Está Amanda, no es que se lo mande a Amanda y Amanda no está. No, no está. Y no está, pues no, lo vamos a mandar a Amanda. Oye, Carlos Alfredo, sí, ¿verdad? Sí. Vaya, es que así, para que pongan la información cabal, tal cual está acá, ¿verdad? Yo no sé, puedo hacer un experimento. Ah, no, porque no los tengo en... Bueno, vamos a hacer un experimento con Carlos. Que si les puedo mandar... todo de un solo, se lo mando todo de un solo. O sea, todo de un solo lo suyo, Carlos, no lo de todo el mundo. No se me asusta. Va, mire, ahí está, no sé si... si logra entender ese relajo, Carlos, o prefiere que le mande por separado cada dato. Cheque, que usted es mi experimento aquí. ¿Carlitos? Sí, aquí estoy viendo, aquí estoy observando. Vale, puede ver, ahí está. Lo primero es su nombre completo, solo copia el muy nombre y lo pega. Después está el correo electrónico, después el número celular, inglés principiante módulo 3, eso sí ya lo tenían. Y el municipio de Guaymango, el que ¿estamos? Porque así sí. Me sale más fácil tirarles de un solo a cada quien toda la información así. ¿Se entiende, Carlos? Así está bien. ¿Verdad? Sí. Bueno, perfecto. Vámonos con Ceci. Si alguno tiene problema y me dice, uy, piche, ¿qué es eso? Que no entiendo, me dice. Uy. Porque si me voy con cada pedacito, con cada quien, digamos, la cosa. Ceci, la verdad. Bueno,
Ahí está, Cecilia. Cheque. César. ¿Está César? Hello, sí. Teacher, teacher, ¿dónde lo envió? Ah, ya lo vi. ¿Ya lo vio? Ajá. Ahí va, chat privado de cada quien. Hagan caso omiso de la hora, eso va ahí porque si no habría que cortar, ¿verdad? Claudia Ivonne está aquí. Ya, teacher. Y tiene que ir todo en mayúscula, teacher. Solo copia y pegue, Cecilia. Solo copia y pegue, tal cual se lo puse. Oye. Ok. Jonathan. Recuerden que solo van a copy paste. Ah, ya vi cómo cortarle. Así para quitarle la hora que no me gusta. Soy David. Hay que te agarro chipping de cosas. La de chequen. Juan Antonio está, Juan Antonio. Dios, teacher. Perfecto. Ahí está. Carlos no está en sí, ¿verdad? Vaya Karen, voy con Carla, está Carla. Sí, Carla. Sí, teacher. Teacher, a mí no me apareció el municipio de residencia. Lo dije. No, sí, ese lo pone usted, fíjese que ese no lo pone, como puede que de repente se muevan, ¿verdad? ¿Quién me pega? Carla. Vamos a ver. Sí, el municipio sí no se lo pone. Le ponen así como que los datos más importantes de la empresa, las cosas que definitivamente no podrían cambiar. Catherine Bridget está por allí. Hola, teacher. Sí, yo ya la llené. O sea, no, ya la tengo para enviar. Solo me falta la última. Solo reviste. Le voy a mandar la información para que usted verifique el correo y toda la información. ¿Qué, teacher? Gracias. Ya se me mandé allí. ¿Connie está? Sí, teacher. Ya le mando. Y que piense que
Nunca se me había ocurrido para pegar la altura de un solo, pero sale bien. Mara. No la veo. Ah, que se ha puesto oyente. Ya. Pony. Marco Rubén. Marco está. Marco, hello. No. Vaya, vámonos, pues, mamá y nos. Hello, eh. Good evening, teacher. Hi, Amanda. Hi. Ya le voy a mandar la información para que termine, para que llene la encuesta hoy. En el WhatsApp tienen algunas cosas, pero hay... El número que va al inicio no lo tengo, la de la primera. Ah, va, ya le comparto, solo voy a tener gracias. Que mandar acá un dato. Ay, minor, gracias. No lo hallaba. No le puedo responder. No veo a Minor. No lo encuentro en el chat. Ay, alguien. Ya tochoca, niños. Qué barbaridad. Vamos a ver, Sandra Elizabeth. Hello. Ahí, Sandra, ya le mando. Que lo malo es que Zoom es loco, no pone las cosas en orden, los nombres en orden alfabético, no, que los mueve a su YouTube. Silvia Estela está. Silvia está. Silvia Estela. Se dijo que estaba en reunión, ¿verdad? Bueno, la vamos a dejar, pues. Yes. Chero. Hola. Ya la podemos enviar, ¿verdad? Ya completó todo. No está así. ¿Sí? Vaya, si ya se aseguró. Dele una revisada de la 1 para abajo completa para ver que no me le falta absolutamente nada antes de mandar. Ok, dicho. Porque como nos saltamos varias cosas, ¿verdad? Y después volvimos, entonces mejor asegúrense de que sí está completo todo. Vaya, Silvinés, ahí le mandé. Vamos con Tatiana. A Tatiana, ya le mandé todo. Catherine Bridget está. Catherine Beatriz. Catherine Beatriz, no, ¿verdad? Yes, teacher. Ay, no la vi. Beatriz. Veo a Catherine Bridget, pero Catherine Beatriz no la veo. Say hello, Catherine. Ah, es que se ha puesto oyente. Ahí es donde me pierdo. Cuando se pone en Catherine, voy buscando la letra K. Va, estamos. Vaya, Amanda, le voy a mandar lo suyo. Vaya, ¿verdad? Que okay. Todos recibieron, ¿verdad? Su información. Verifiquen. Yes. Yes, teacher. Thank you. Perfecto. Thank you. Principiante módulo 3. Gracias. ¿Ah?
de la llave y encendé ahí el carro. Vaya, Amanda, lo que le lo comentaba al principio. Aquí está la logró abrir la encuesta, ¿verdad? Sí. Sí, la encuesta ya empecé a llenarla con mi nombre. Ya voy por el número 10. Ah, vaya. Mire el número de orden de inicio que me decía que dónde estaba. Uh-huh. Acá. Ese lo mandaron a WhatsApp también. Ah, ok. Uh-huh. Ahí está el número de orden de inicio. Si no lo encuentra, se lo mando. 29750S. Sí, exacto. Hasta el 23. 2975. Con todo y plecas. Sí, todo así. Solo lo copia. Toda la información solo la copia y la pega. ¿Verdad? Ah, vaya. Solo copy paste. La fecha sí, ¿verdad? Hay que marcarla en el calendario y el municipio se hay que digitar. Y en el nombre del curso, ¿qué le pongo? Inglés para el trabajo. No, aquí va esto. Aquí va inglés. Quiero ver, es la número. ¿Qué número es? La 10. Es esto. Ahí usted solo copia. Inglés principiante módulo 3. Lo copia del WhatsApp o lo copia de ahí de la información que le mandé a Zoom. Solo copia. Ah, ok. Así tal cual. Inglés principiante módulo 3, sin las plecas, sin las comillas. Sin las comillas. Mire, Miss, ¿no podría compartirme el número ese que no lo pude copiar, por favor? Claro que sí. Ahí al chat. El del inicio, ¿verdad? Ajá, sí. Vale, ok. Ah, ahí está. Vaya, gracias. Le falta el nombre, ya vio, ¿verdad? Allí va también con la información que dice inglés principiante módulo 3. No sé, quiero ver qué más le puede faltar. Inglés corporativo Regal International. Eso va con es un gran desparpajo que hizo. Va con flechita acá, ¿verdad? Aquí usted busca inglés corporativo Regal International y número. La empresa que trabaja va en la información que le mandé, porque es la razón social. Ok, ya lo voy aquí a terminar. Vaya, recuerden que cuando van terminando la encuesta, corroboren que no le falta nada, que va completamente chino. Y me mandan la captura con su nombre completo, exacto. Karen Leticia, Claudia Ivón, Carlos Alfredo, Maynor, Cecilia del Carmen. ¿Era la primera que llegó, Ceci? Sí. Quiero ver el nombre. Hello, teacher. Ya vi. Aquí estoy. Jonathan, creo que no me le puso nombre a la empresa, al cosito. La captura tiene aquí con su nombre completo. Tatiana Beatriz, Carmen, Sandra. Corroboramos que hemos mandado. Corroboramos que hemos mandado la encuesta, mandando la capturita, ¿verdad? Vamos a ver que no nos falte nadie, porque somos 20. Muy bien.
José David, Tatiana, Carla, Sandra. Bridget. Me faltan la que acaba de llegar no trae nombre. Catherine Beatriz, creo yo. Catherine. Jonathan. Ajá, Catherine Beatriz. Jonathan. Jonathan. ¿De quién es la que dice yo? De Jonathan. ¿Sí? Tengo 11. Habemos 16. ¿Quién me falta? Vamos a ver. I'm going to stop sharing here. Quiero ver. José David me falta, ¿verdad? Ah, no, ya está, José David. José David, Connie falta. Carlos Alfredo, ya. Cecilia, ya. Sí. César falta. Claudia Ivón, Juan Antonio, ¿qué verdad es esa? ¿Cómo vamos? Ya lo mandé. Ah, ya lo mandé. Okay. Vaya. Amanda, todavía no, ¿verdad, Amanda? Claudia, ya. Juan Antonio. Karen, ya estuvo. Carla, Janet. Santa, ya está Carla. Catherine Bridget. Ya. Minor. Ya también. Catherine Beatriz. Sandra me falta, ¿verdad? No, ya está Sandra. Silvia Inés. ¿Ya lo envié, teacher? Sí, sí, ya la vi. Silvia Inés. Listo. Ya lo envié. Vamos a ver. Ah, ok. Ya lo vi. Me va a faltar Silvia Estela. ¿Y Jonathan se nos perdió? La mandó sin nombre. Me imagino que Jonathan, ¿verdad? Que estaba al principio. Falta Connie, Amanda, Juan Antonio, Silvia Estela y confirmar si Jonathan era el anterior. Ok, bueno. Ready? We see that. Vamos, vamos, vamos. Ya lo envié, Miss. ¿Quién? Amanda, eso. Yo, Amanda. Excelente. Bueno, solo me van quedando cuatro. Ok. Bueno, let's continue where we were, right? We were talking about these business reasons, right? So, travel business. And you were ranking the most important reasons for traveling, but not just traveling, but traveling on business.
And you said to attend conferences and seminars, to go on training, to visit clients. Okay. Now, we have this check. Again, remember we have been talking about trainings, we have been talking about traveling. So we're going to make a mini conversation using these words. You have make a reservation, request. ¿Se acuerdan de las mini talks? ¿Se acuerdan? Sí. The mini talk was like, ¿qué? Yes, miss. Something very short, one question, one answer. So we're going to a do a small conversation. Exactly, exactly. So that's what we are going to do because we do not have too much time to make like a big conversation as we wish. So you have these words, make offerings, make a reservation, request a hotel service, attend a business event, check out and stay. What you're going to do, I'm going to send you in groups. Each group is going to use two phrases in the conversation. Choose two. La que usted quiera, no lo voy a decir, ocupe esta y esta. No, you can use whatever phrase you want. Choose two. You have five here. So you choose two to make a conversation in the same mini conversation or small talk. You put the two phrases, okay? Vamos a ver. Any question? No question. No. Teacher. Dígame, ¿quién dijo teacher? Bueno, puede compartir la pantalla otra vez, quiero ver. Please. Ah, okie dokie. My check. Acá están, make a reservation, request a hotel service, attend a business event, check out and stay. So you will make a mini conversation including two phrases. Okay? Just two of the phrases. We create the groups and let's go. Okay, ready? Yes. Vaya, vámonos pues. Los que no se puedan unir se quedan con Sandra. You can work with her here. A ver, Sandra. Vaya, aquí le han quedado José David y Connie. No, I can. ¿Qué pasó? No me deja ingresar a los. No, ¿verdad? Vaya, entonces aquí vea si logra trabajar con José David y Connie. Ya saben okay. Que me agarro, ¿verdad? Otra vez. No, ya estaba ingresando. No sé sí. Qué le pasó. Sí, sí, sí. Se cuelga otra vez. Ya le traigo a César. Ok. Ahí viene César. Que se quede con usted acá. Oye.
¿Qué pasó, Alice? César, me sacaron. Ya va a venir. Hola. Hello. ¿Cómo vamos por aquí? Creo que fue mi compañera y mi compañera no puede hablar. Ah. ¿Y quién era su compañera? De verdad que de repente vi que alguien desapareció. Ajá. Catherine creo que era. Vamos a ver si logramos mover a... Ah, Carla. Carla dice Maya. Ah, Carla. ¿Sabes qué le pasó? Bueno, voy a intentar mover a César a ver si se deja. Ay, hasta ahorita, Maya. Allá viene Carla. Bueno, primero. Va, ahí está César. Ok. Oh, so sorry, Maya. Very late to finish work at this time. Hola, hola, César. Hello. ¿Qué vamos a hacer? Una pequeña conversación. Usando algo, no me acuerdo qué. Usando las palabras que estaban ahí al principio. Esto lo pueden ver en el manual, es la página 7. Para Dios. ¿En qué página? 47. El ejercicio 2. ¿En qué página está, perdón? 47. 47. La página 47. Ah, ¿dónde está? Speaking. El del speaking. En el número 2, con eso vamos a trabajar, con las que están en el cuadrito rojo. Write 5 sentences about schedules activity used to cut in front of the box. Okay. Ajá. ¿Cuál hacemos? Hola, ¿cómo estamos? ¿De aquí? Vuelo. Una llamamos. ¿Y yo le voy a andar en el cuerpo? ¿Cómo llamas el quién? Ya, oye. No sé si otra podría ser. Ay, mira. A request. A room service. I mean, un servicio de hotel que podamos poner. A room service. That's okay. Today. I need a room service today. ¿Cómo? Yeah. Perdóneme que estaban ladrando demasiado los perros. Okay. Tienen ahí.
¿Ah? ¿Perdón, teacher? Tienen hambre, le digo. ¿Sí? Dinner time. Business. Sí. La posibilidad a la orden. La otra. Voy a poner a Ainid. Request, creo que sería. Esa fue la que pusimos. I need a room service today. Oh, entonces sería, ¿cómo haría tengo? I have the tent at the meetings in the business sería. For business, sí. ¿Estaría bien así? I have a breakfast for a business. Okay. Entonces, ¿cómo quedaría? I have. Yo decía I have attend a meeting for business. Digamos que asistir a una reunión de negocio, creo que sería. For business, nada más. La otra. She check out for 5 p.m. or 3 p.m. ¿O tiene que ser más específico? No, puede ser así. Sí, en general. Vamos a ver. Volunteers. Who wants to use make a reservation? Make a reservation. Hola. ¿Quién quiere hacer make a reservation? Hello. Ah, hello.
Make a reservation. ¿Quién es una conversación usando make a reservation? Un voluntario. What about request? ¿Quién usó request? ¿Alguien? 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 La número uno. Uh-huh. I am going to make reservation in the Continental Hotel. Okay. That's nice. I'm going to make a reservation in the Intercontinental Hotel. Nice. What about request? Request, anybody? I need a room service today. Okay. I need a room service today. Okay, great. Attend. Attend. What about attend? Attend. Somebody check out. Recuerden, check in, check out, right? They go together. First you enter the hotel, you check in, and then at the end you go out to check out. ¿Alguien usó stay? Stay. I'm going to stay until Sunday. Okay, I'm going to stay until Sunday. Nice. Nice, fine. Let's move, check. We have some vocabulary. Remember, we were talking about expressions for giving directions, right? So here we have some sign rules that is important that you know. You have no overtaking, maximum speed is, school zone, don't continue, no U-turns, this exit goes to, don't turn right, don't turn left. So what you're going to do here is match the signs here with the meanings, right? What are the meanings for the following sign? Mm-hmm. I'm going to give you a couple of minutes for you to do it and then check. Yes. What's the first one? Don't turn left. Don't turn right. Don't turn left. Huh? Left or right? Left. Left. Sorry. Left. Don't turn left. Don't turn left. What about this one? Okay. Okay, el espaciador y se aceleró todo. Vaya, vamos a ver. Number one is don't turn right. Number two. This exit goes to. Number three. No overtaking. Overtaking, yeah. Number four. Don't turn left. Don't turn left. Number five. School turn. Son. Una vez allá por quiero ver adelante de Usulután entre que voy hay una playa que está en Usulután que va no sé para dónde. Pero bueno, íbamos en la carretera y vimos un signing que a mí me llamó la atención porque no era school zone, sino que en vez de decir
the children crossing, like the ones we have here, se decía cows crossing. Y lo que tenía el sign era una vaca. Se cruzaban vacas. Entonces, que la gente estuviera pendiente de que iban a haber vacas cruzando. Eso para que no me aceleraran, me imagino yo. ¿Verdad? Yo me llamó la atención porque nunca había visto yo una señal que dijeran vacas cruzando. Ese estaba allí. No sabría decirle dónde exactamente, pero íbamos de Usulután a una playa que estaba por allá, mucho más lejos. Entonces, ahí fue donde vimos esa señal, ¿verdad? Así que, sí, tenemos algunas acá también, nosotros especialistas para ciertas áreas. A ver, eso, what about number six? What do you have in No, you turn. Yes. And number seven? Maximum speed limit. Yes. Number eight? Don't continue. Mm-hmm. Questions? No questions? No. No teacher. Here you are going to work in pairs and you're going to correct the mistakes. You have three mistakes in the sentence. Okay? Just three. All the others are correct, but there are three mistakes that you are going to correct. Let's go. Let's go, correct the mistakes, then we come check. Vamos a asignarnos manually. Okay. Jonathan, hello. Hi. Jonathan. Hello, teacher. Hey, fíjese que me mandó la capturita sin nombre. Yo se la mandé de nuevo. Con el nombre. Perfecto. Vaya. Vámonos a los grupos. Let's complete the exercise and then we check together. Dejo a Maino, Sandra, Silvia, Inés y Tatiana acá. Oye, para que trabajen con Sandra. Okay, teacher. Nice. Silvia Estela, hello. Silvia Estela. Ese fue. No, no sé. Silvia. Silvia, hello. Hi. Bye, you can start working here. Veo Carla. Solo dejo aquí a Maino, Sandra, Silvia, Inés y Tatiana. Los demás, vámonos. Primero. Ajá. Is she going to stay in a single room? Ah, solo siempre quería el ship por el is. Ajá, así es. Okay. El segundo está bueno. Sí.
La segunda sí está buena. La tercera le falta el to. When are they going to? Right. Okay. La cuarta está buena. Silvia Estela, sorry, Karen. Silvia Estela. Silvia. Silvia, hello. No, ¿verdad? No está. Bueno, so sorry, continúa. Ok. Y luego la última, está mala también. Hay que darle también vuelta al you are, sería are you. What time of room are you going to request? What time of room are you going? Are you. Uh-huh. Así es. Gracias. We finished, teacher. Okay, perfect. Ahí está Silvia. Vaya, hola, teacher. Hola, Silvia. Bien, aquí está el líder. Hola. No le entendí. ¿Qué me quería me quedar está con él? Me está fallando el Inter. Oh. Ajá. Pero no sé si puedo llenar ahorita la encuesta. Sí. Sí. Puede llenar. Le voy a mandar algunos datos ahí al chat de Zoom. Lo que es su, su nombre completo, correo electrónico, celular, teléfono, información que usted recibió personalmente, ¿verdad? Para que llene la encuesta, porque hay información en el que está general, pero hay cierta información que es muy personal. Entonces, esa se la voy a mandar. Ajá, al chat. Sí, el chat es. Vale, está bien, gracias. Muy bien. Anda por una fiesta, ¿verdad? Ya la vimos. No, era una capacitación y justamente la dejaron ahora. Ay. Pero ya casi estaba a punto de finalizar y se alargó porque empezaron a hacer las preguntas y respuestas. En los momentos en que uno dice, no, nadie, ¿tienen preguntas? No. Sí. No, nadie pregunta. Horrible. Y lo del caso, me empezó a ir el Inter porque se quedó destacando ahorita. Y yo, qué mal. Y empecé a con otro teléfono. Y muy mal. Y me prestaron una computadora y decía que Inter no había porque yo le estaba pasando el teléfono. Ándale. Pero ya ahorita voy a empezar a llenar. Va, ok, perfecto. Hay información que usted la recibió por WhatsApp. No sé si la puede ver o le comparto. Sí. Ajá. Bueno. Sí, la recibí. Va, perfecto. Ajá. Gracias. De todas maneras, por cualquier cosa se la mando ahí. La información en general y la suya. Ajá. Es la primera que le puse, ¿verdad? Su nombre, correo electrónico, número de teléfono. El módulo que están usando y el nombre de la razón social de su empresa. Ah, va, perfecto. Va, y ahí ahorita están los otros datos, orden de inicio, el nombre del proveedor, la fecha de inicio y la fecha de finalización. Ahí van ya. Ahí bye. Gracias. Bueno. Ok. Vaya. Let's see. Let's see, let's check. Bye, ahorita. Excelente. Cualquier cosa me dice hoy. Bye, check. We have only 3 mistakes, right?
She's going to stay in a single room. Is that correct? Okay. No, is she going? ¿Qué le quito, qué le pongo? Change, is she going to stay? Because it's a question, exactly. A question. Sí. Is she going? Is she going to stay in a single room? Nice. Number two, how long are you going to stay at the cabin? Is that correct? It's correct. Sí. When are they going to arrive? When are they going to arrive? To arrive, exactly. Are you going to rent a car? Correct. Okay. Correct. What type of room you are going to request? What type of room are you going to request? Very good. I start passing. Very, very easy. Vaya, vámonos a esto. Check the accommodations. Remember when we were talking about amenities and accommodation. So check the vocabulary. You have swimming pool, hostel, convention hotel, safe, bed and breakfast, hair dryer, mini bar, cable TV, room service, spa, high-speed Wi-Fi. Karen, what are they? Are they accommodations or amenities? That's what you're going to this site. Okay? José David. Hello. José David. José David, José David, José David, hi, hi, José David, hello, no está, ok, me avisan cuando terminen. Amanda. Amanda, Amanda, Amanda. Chéqueme que le mande un mensajito, porfa. Ok. Okay, let me know when you finish.
Okay. Vamos a refrescar los dos. Vaya, tell me, how are you doing? Ready? Ready to check? Yes. Yes, not yet. You ready? Ready, ready? Yes. Almost. Amenities and accommodations. Room service. Okay. Vámonos en orden. The swimming pool. What is the swimming pool? An accommodation or an amenities? Amenities. Amenities. Hostel. Accommodation. Convention. What's a convention? Convention hotel. Safe? Amenities. Bed and breakfast? Accommodation. Hair dryer? Amenities. A mini bar. Amenities. We think one. Cable car. Amenities. Room service. Amenities. Room service accommodation. Yes. ¿Están seguros? No, es amenities. Amenities. Es como una característica de algo que le pueden dar, digamos, ¿no? Spa. Amenities. High speed Wi-Fi. Amenities. Y cabin. Accommodation. ¿Qué es cabin? What is cabin? Like a bungalow, something like that. Sí. Especially made of wood, right? That's made of wood and it is in the forest near the lakes. In the forest or near the lake, you can find cabins because they are sí, hoy cita, digo, Amanda. Nice. Sorry, miss. Hoy sí. Sí. Okay. The amenities are like the things that you may have, or you can access to them, right? Those are the amenities. Any questions? No questions? No.
Bueno. Que había, sí, pero ya no me acuerdo. Estuvo bien, ya trabajamos bastante. There was one more thing to do, but that's no more. Well, I'm going to call attendance right now, and that's in the future. I will continue working hard, continue doing lots of things, learning, right? That's the purpose. That's the purpose, that you continue learning and that you be successful. Y ahí tenemos más adelante, allá por el internet, muy avanzado. ¿Verdad? A seguir adelante. José David, ¿no está José David por allí? Ay. José David. José David, hello, 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 hello. No. Okay, bueno, vámonos. The last attendance of the course. Get me present. Sí, Amanda Yesenia, present. Present. Carlos. Carlos Alberto. Present. Ya le estoy viendo Carlos Armando. Cecilia del Carmen. Present. Present. César. Present. Claudia Ivón. Present. Jacob Alberto, Jonathan, José David. José David, hello. Juan Antonio. Present. Juan Carlos. Karen Leticia. Present. Carla Jamilet. Present, teacher. Catherine Bridget. Present, teacher. Connie. Present. Connie, ya le voy a mandar un mensaje. Present. Okay. Ya le voy a mandar un mensaje. Marco Rubén. No está Marco. Minor. Va corriendo Minor ahorita. Sandra Elizabeth. Present. Silvia Estela. Present, teacher. Present. Ok. Silvia Inés. Present, teacher. Tatiana. Present, teacher. And Catherine Beatriz. Vaya. No se me vayan todavía porque les faltan 2 minutos para que tengan los 120 completos. Vaya, okay. Vaya, cheque. Si me deben algo, yo les voy a estar escribiendo. Ya. ¿Verdad? Ya, ahorita. Porque estoy en las últimas recogiendo, revisando notas. Mañana tempranito, entran y revisan plataforma y ver que todo está completo. ¿Verdad? Entonces yo les agradezco un puño porque sí, sé que no es fácil. Sé que tienen tanto que hacer en el trabajo y todo, pero ay, todo lo que cuesta vale la pena. Así es que a seguir adelante, yo los animo que sigan, ¿verdad? Hasta el final, hasta donde
donde aguanten, ¿verdad? Que sigan adelante con lo que están haciendo, con lo que están aprendiendo, eso lo va a llevar lejos. Oye, acepto con todo. Okay. Okay, thank you. You're welcome. Y nos vemos en el futuro. ¿Verdad? Ya recuerden enviar los documentos si tienen todavía y estar pendiente de la comunicación, ¿verdad? Que ahí todavía el chat no borran el grupo hasta asegurar que ya casi borran para empezar el siguiente. Fecha tentativa que a mí me han mandado es 6 de marzo. Me imagino que por ahí andan ustedes, no sé si les han dado una fecha para empezar antes, pero el curso que yo llevo anda por allá, ¿verdad? Entonces, estén pendientes, ¿verdad? No se alejen, no se pierdan mucho. Estén pendientes ahí de la información de los grupos. Oye. Ok. Thank you so much. Okay. Bye. Take care. Thank you, Miss. You're welcome. Good night. Good night. Bye. Nice to meet you. Good night, everyone. Good night. Bye-bye. Bye. A dormir mucho mañana y todo el resto de la semana. Thank you, teacher. Bye. Okay, bye-bye. Take care. See you. Thank you, teacher. Bye. Bye-bye. Good night. Take care. See you. Jose David, hello. Hi.
Gracias.